Cataluña, huelga o secuestro. Hoy un sindicato, la Intersindical Confederación Sindical de Cataluña, el sindicato de Carlos Sastre, recordarán que el personaje tiene su aquel porque fue condenado por asesinato, ¿no? Que no está mal, y fundador de asesinato de Bulto y fundador de Terra Lliure y absuelto por el asesinato de Viola, porque no estaba claro con los testigos, a pesar de que fue reconocido, en fin, todo un personaje. Pues ese señor hoy convocaba una huelga general en Cataluña, en teoría, inicialmente era por un tema laboral, que era por la reforma laboral, pero al final ha sido contra el juicio, es decir, contra el Tribunal Supremo y el juicio que se celebra en Madrid. La huelga, curiosamente, ha sido secundada por el gobierno catalán, que ha vaciado la agenda de todos los consellers, por el Parlament de Cataluña, que la mesa, supongo que la mesa, no sé quién, ha decidido que se cerraba y que no había nada, y por algún que otro sindicato y las asociaciones de siempre, Òmnium y los chicos de la ANC, ¿no? Bueno, todo eso no hubiera pasado nada, porque los sindicatos importantes en Cataluña no estaban por la huelga, pero lo que ha ocurrido es que se ha usado el brazo armado del independentismo, los CDRs, que sí que han quemado contenedores, han cortado carreteras, han organizado la parda en la ciudad, han parado algún tren, han tomado el puerto de Tarragona, etcétera, etcétera. Es decir, lo normal, lo que es una huelga para protestar, curiosamente, de un tema político que ya es chocante, acaba siendo un secuestro del ciudadano en plena carretera, cogiendo un tren, etcétera. O sea, bien, un sistema para levantar, para hacer país francamente interesante, y en fin, ellos lo sabrán, ¿no? Y sobre todo lo del gobierno, que eso sí que es para darles de comer aparte. No entiendo nada. Un gobierno hace huelga, un parlamento hace huelga. ¿Contra quién? Contra el Tribunal Supremo del Estado. Y los ciudadanos son secuestrados. ¿Es normal eso? ¿Alguien me lo explica?